En nuestro programa de hoy, algunos tuvieron la oportunidad de verlo ya en nuestro canal. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor. Le agradezco mucho. ¡Voy! ¡Voy! Este esfuerzo se llama esfuerzo de torsión. Creo que con el nombre ya se van a dar un poco cuenta de qué se trata. Pero vamos a dar un ejemplo más claro, más gráfico, que seguramente todos los días en su casa o cada tanto lo deben ver. Emilio, tirame el guardapolvo. Ahí va, Guardapolvo. Este es el guardapolvo que cuando vuelvan a la escuela, o cuando vengan a la escuela al taller, van a tener que usar a la hora de trabajar dentro del taller para protegerse. Ya les vamos a explicar por qué. Este es uno de los esfuerzos más complejos de explicar, porque ver cómo trabajan las fibras a veces se necesita o microscopio, se necesita mirar muy... Pero siempre tengan en cuenta lo siguiente. En el esfuerzo de torsión, lo básico es que las fuerzas que se le aplican a los extremos del objeto rotan en sentido opuesto, enrollándolo el objeto. Este guardapolvo vamos a simular que es un trapo de piso, lleno de agua. Lo metí en el balde, está lleno de agua, y yo necesito escurrirlo, estrujarlo. Generalmente se lo agarra así, de un extremo del otro, y se torsiona. Vamos a ver qué es lo que pasa, como para que ocurra esta situación que le habíamos dicho, donde se combinan el esfuerzo de tracción y el de compresión. Vamos a ver cómo se da esto. Una vez que nosotros aplicamos la fuerza de torsión sobre ese trapo de piso, saben que un trapo de piso está compuesto por fibras, por hilos, vamos a decirle. Son hilos que están en esta posición y otros hilos que están en esta otra posición. La lógica del trapo de piso es que cuando yo lo mojo, estos espacios que quedan en blanco, que quedan vacíos, se llenan de agua. Por eso el trapo de piso carga tanta agua. Cuando lo estrujo, el trapo de piso pierde agua. Si yo no lo torsioné esto, la fibra de este hilo que va de acá a acá va en línea recta. Cuando yo lo torsiono, ya en vez de ir en línea recta, este hilo empieza a ir, se empieza a enrollar así. ¿Para qué el hilo se enrolle? Para recorrer de acá a acá necesita mucho más estando enrollado que estando derecho. Ahora, el trapo de piso no se achica. ¿Por qué? Porque este hilo se empieza a estirar. Se estira. Ese es el esfuerzo de tracción. Ahora, ¿a dónde se da el esfuerzo de compresión? De una forma muy fácil. Así como este hilo se estira para enrollar, la posición que había entre un hilo y otro de separación se empieza a achicar y se empiezan a juntar un hilo con otro. Al juntarse un hilo con otro, se empiezan a apretar los hilos y estos espacios vacíos que teníamos acá se pierden. Entonces, si un hilo se estira es porque se está traccionando, pero si a la vez entre un hilo y otro se empiezan a aplastar, estamos haciendo el esfuerzo de compresión. Y ahí, cuando se da el esfuerzo de compresión, es cuando el agua se cae de nuestro trapo. ¿Por qué? Porque estos espacios en blanco ya no están más en blanco, están ocupados por hilos. Eso es todo. Ejercicio para este punto. Tres ejemplos cotidianos donde se da el esfuerzo de torsión. No usen la berretada del trapo de piso, porque ya lo usé yo, ni tampoco de un guardapolvo que lo estén estrujando, ni que agarren un trapo aleatoriamente y lo estrujen. No. El ejemplo tiene que ser de algo que necesita ser torsionado para funcionar. ¿Ok? Nada más.